Liturgia de las Horas. Oficio de lectura. Viernes de la 14ª semana del tiempo ordinario. Segunda semana del Salterio. Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Salmo invitatorio. Antífona. El Señor es bueno, bendigan su nombre. Aclama al Señor tierra entera. Sirvan al Señor con alegría. Entren en su presencia con aclamaciones. Sepan que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entren por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es bueno, bendigan su nombre. Himno. Qué hermosos son los pies del que anuncia la paz a sus hermanos, y qué hermosas las manos maduras en el surco y en la mies. Grita lleno de gozo, pregonero, que traes noticias buenas. Se rompen las cadenas y el sol de Cristo brilla esplendoroso. Grita sin miedo, grita, y denuncia a mi pueblo sus pecados, pues la belleza humana se marchita. Toda hierba es fugaz, la flor del campo pierde sus colores. Levanta sin temores, pregonero, tu voz dulce y tenaz. Si dejas los pedazos de tu alma enamorada en el sendero, qué dulces, mensajero, qué hermosos, qué divinos son tus pasos. Amén. Salmo 37, primera parte. Antífona. Señor, no me castigues con cólera. Señor, no me corrijas con ira, no me castigues con cólera. Tus flechas se me han clavado, tu mano pesa sobre mí. No hay parte ilesa en mi carne, a causa de tu furor. No tienen descanso mis huesos, a causa de mis pecados. Mis culpas sobrepasan mi cabeza, son un peso superior a mis fuerzas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, no me castigues con cólera. Salmo 37, segunda parte. Antífona. Señor, todas mis ansias están en tu presencia. Mis llagas están podridas y supuran por causa de mi insensatez. Voy encorvado y encogido, todo el día camino sombrío. Tengo las espaldas ardiendo, no hay parte ilesa en mi carne. Estoy agotado, deshecho del todo, rujo con más fuerza que un león. Señor mío, todas mis ansias están en tu presencia. No se te ocultan mis gemidos. Siento palpitar mi corazón. Me abandonan las fuerzas y me falta hasta la luz de los ojos. Mis amigos y compañeros se alejan de mí. Mis parientes se quedan a distancia. Me tienden lazos los que atentan contra mí. Los que desean mi daño me amenazan de muerte. Todo el día murmuran traiciones. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, todas mis ansias están en tu presencia. Salmo 37, tercera parte. Antífona. Yo te confieso mi culpa, no me abandones, Señor Dios mío. Pero yo, como un sordo, no oigo. Como un mudo no abro la boca, soy como uno que no oye y no puede replicar. En ti, Señor, espero, y tú me escucharás, Señor Dios mío. Esto pido, que no se alegren por mi causa, que cuando resbale mi pie no canten triunfo. Porque yo estoy a punto de caer, y mi pena no se aparta de mí. Yo confieso mi culpa, me aflige mi pecado. Mis enemigos mortales son poderosos.
Son muchos los que me aborrecen sin razón, los que me pagan males por bienes, los que me atacan cuando procuro el bien. No me abandones, Señor, Dios mío, no te quedes lejos. Ven a prisa a socorrerme, Señor mío, mi salvación. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo te confieso mi culpa, no me abandones, Señor Dios mío. Versículo. Mis ojos se consumen aguardando tu salvación y tu promesa de justicia. Primera lectura del libro de los Proverbios, capítulo 15. El hombre ante el Señor. El Señor aborrece el sacrificio del malvado. La oración del honrado alcanza su favor. El Señor abomina la conducta del perverso, pero ama al que busca la justicia. Más vale tener poco con temor de Dios que grandes tesoros con sobresalto. Más vale plato de verdura con amor que buey cebado con rencor. El Señor arranca la casa del soberbio y afirma los linderos de la viuda. El Señor aborrece las intenciones perversas y se complace en las palabras limpias. El Señor está lejos de los malvados, pero escucha las plegarias de los justos. El temor del Señor es escuela de sabiduría. Antes de la gloria hay humildad. El hombre forja planes en su corazón, pero es Dios quien da la decisión. El hombre piensa que sus caminos son rectos, pero es Dios quien pesa los corazones. Encomienda a Dios tus tareas y te saldrán bien tus proyectos. El Señor da a cada cosa su destino, incluso al malvado en el día funesto. El Señor aborrece al arrogante, tarde o temprano no quedará impune. Bondad y verdad reparan la culpa. El temor del Señor aparta del mal. Cuando Dios se complace en la conducta de un hombre, lo hace estar en paz, aún con sus enemigos. Más vale pocos bienes con justicia que muchas ganancias con injusticia. El hombre planea su camino, pero es el Señor quien dirige sus pasos. Quien se burla del pobre afrenta a su Creador. Quien se ríe del desgraciado no quedará sin castigo. Responsorio. No olvides al Señor que te sacó de Egipto. Al Señor tu Dios temerás y a Él solo servirás. El temor del Señor es escuela de sabiduría. Antes de la gloria hay humildad. Al Señor tu Dios temerás y a Él solo servirás. Segunda lectura de la carta de San Clemente I, Papa, a los Corintios. Dichosos nosotros si hubiéramos cumplido los mandamientos de Dios en la concordia de la caridad. Ya veis, queridos hermanos, cuán grande y admirable cosa es la caridad, y cómo no es posible describir su perfección. ¿Quién será capaz de estar en ella, sino aquellos a quienes Dios mismo hiciere dignos? Roguemos, pues, y supliquémosle que, por su misericordia, nos permita vivir en la caridad, sin humana parcialidad, irreprochables. Todas las generaciones desde Adán hasta el día de hoy han pasado, mas los que fueron perfectos en la caridad, según la gracia de Dios, ocupan el lugar de los justos, los cuales se manifestarán en la visita del reino de Cristo. Está escrito en efecto: entrad en los aposentos mientras pasa mi cólera, y me acordaré del día bueno, y os haré salir de vuestros sepulcros. Dichosos nosotros, queridos hermanos, si hubiéremos cumplido los mandamientos de Dios en la concordia de la caridad, a fin de que por la caridad se nos perdonen nuestros pecados. Porque está escrito: dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito, y en cuya boca no se encuentra engaño. Esta bienaventuranza fue concedida a los que han sido escogidos por Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, a quien sea dada gloria por los siglos de los siglos. Amén. Roguemos, pues,
que nos sean perdonadas cuantas faltas y pecados hayamos cometido por asechanzas de nuestro adversario. Y aun aquellos que han encabezado sediciones y banderías deben acogerse a nuestra común esperanza, pues los que proceden en su conducta con temor y caridad prefieren antes sufrir ellos mismos y no que sufran los demás. Prefieren que se tenga mala opinión de ellos mismos antes que sea vituperada aquella armonía y concordia que justa y bellamente nos viene de la tradición. Más le vale a un hombre confesar sus caídas que endurecer su corazón. Ahora bien, ¿hay entre vosotros alguien que sea generoso? ¿Alguien que sea compasivo? ¿Hay alguno que se sienta lleno de caridad? Pues diga, si por mi causa vino la sedición, contienda y escisiones, yo me retiro y me voy a donde queráis, y estoy pronto a cumplir lo que la comunidad ordenare, con tal de que el rebaño de Cristo se mantenga en paz con sus ancianos establecidos. El que esto hiciere, se adquirirá una grande gloria en Cristo, y todo lugar lo recibirá, pues del Señor es la tierra y cuanto la llena. Así han obrado y así seguirán obrando quienes han llevado un comportamiento digno de Dios, del cual no cabe jamás arrepentirse. Responsorio. Hemos recibido de Dios este mandamiento: quien ama a Dios, ame también a su hermano. Estos dos mandamientos son el fundamento de toda la ley y los profetas. Quien ama a Dios, ame también a su hermano. Oración. Oh Dios, que por medio de la humillación de tu Hijo levantaste a la humanidad caída, conserva a tus fieles en continua alegría y concede los gozos del cielo a quienes has librado de la muerte eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.